¿Qué tal, fans y coleccionistas? Nos encontramos con Enrique Suárez, integrante del Club Amigos del Ferrocarril, División Querétaro AC. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes. Un saludo para todos. Gracias por recibirnos hoy domingo. Ya ve que estamos con las fiestas y sí, todo está cerrando. Pues mira, ya el club cierra hoy sus presentaciones del año y volvemos a empezar el 7 de enero. Todos los fines de semana del año estamos aquí en horario de 12 a 4. Y como dices, pues ya con estas fechas pues se acerca la hora de descansar, que mucha gente prefiere guardarse un poquito, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos a la orden. Sí. Nos encontramos en la vieja estación del tren y en la parte superior encontramos esta, yo la voy a definir como una mega maqueta. Por favor, platíquenos, ¿en qué consiste? Sí, mira, esta maqueta, primero que nada, constituye el principal patrimonio de la asociación. Uh-huh. De hecho, el motivo de formar este grupo fue pues, poder construir esta maqueta aquí en este lugar también, que es muy especial, ¿verdad? Uh-huh. La maqueta tiene como tema la representación de algunos edificios, estructuras cercanos a la vía, en la ruta de aquí de Querétaro hacia San Juan del Río. Empezamos con las estaciones de Querétaro aquí, donde estamos precisamente, uh-huh. la replicamos en una maqueta a escala, uh-huh. junto con su estación de carga, luego podemos ver algunas iglesias, pues cercanas a lo que es la ruta del tren, ¿verdad? Como San Sebastián, Hércules, La Cañada, tenemos también sus estaciones en lo que fue La Griega, Ahorcado, Chintepec y finalmente la maqueta llega hasta el punto de San Juan del Río como final de ese recorrido para que ya el tren regrese nuevamente hacia Querétaro, por así decirlo, en este sistema de trenes a escala. Muy bien, ¿cuánto tiempo les llevó realizar esta maqueta? Sí, nosotros empezamos con la formalización de la asociación en el 2002. Entonces, desde esa fecha, octubre 31 precisamente del 2002, desde entonces empezamos con la fabricación de todos los elementos que componen la maqueta. Como puedes ver, pues los edificios que aquí tenemos construidos no los venden, no son comerciales, hay que hacerlos. Ese trabajo fue poco a poco dándonos tiempo, porque como hobby que es para todos los que integramos este grupo, pues también tenemos que acomodar nuestros tiempos, ¿no? Uh-huh. Tal vez darle un día, una tarde o dos a la semana desde que empezamos. Y bueno, hoy ya se ve muy hecha, casi completa, aunque todavía seguimos todos los días agregando pues aspectos como la señalización de la vía, iluminación, más adornos, más cochecitos, personitas. Entonces, en realidad es un trabajo que no hemos terminado, pero que ya tiene un avance muy significativo después de 20 años. Entonces, yo creo que la etapa primera fue de los 5 o 6 años para ya tener la forma que ahora le ves aquí a la maqueta, ¿eh? Porque llegamos, obviamente, el salón se veía bastante amplio, sin nada, y hoy pues ya añoramos más espacio. Finalmente ya no lo vamos a tener, pero está acomodada y distribuida de una manera en que se aproveche todo este espacio al máximo para poderlo, sobre todo, compartir con toda la gente que nos ha visitado durante los 20 años. ¿Sí? Obviamente, mucho tiempo invertido, mucho recurso económico, tiene detalles impresionantes, iluminación, sonido. ¿Qué parte de la maqueta es donde usted diría, esto me costó más trabajo, o es aquí donde dejé el corazón? Sí, mira, acabas de decir algo muy, muy, muy acertado. Toda la gente que nos visita no se guarda las ganas de preguntar cuánto hemos gastado en esto, ¿verdad? Uh-huh. Mi respuesta más certera siempre ha sido 20 años. La parte del dinero nunca la hemos considerado como para estarlo contando, pero el tiempo sí, fíjate, es el esfuerzo, es el sacrificio, la disposición de todos los asociados para poder estar haciendo esto desde entonces y poder lograr como grupo un trabajo, ¿verdad? Que nos distinga, que nos haga notar, ¿verdad? Ya en el medio del ferroaficionado, nos ha visitado mucha gente de toda la República, del extranjero, y ese es el gran valor que nosotros
visualizamos, ¿verdad? Para empezar a hacer esto, porque no es un trabajo, obviamente, no hay una retribución, al contrario, todos apoyan, todos cooperan, todos ayudan. Entonces, como todo ha sido con las manos nuestras, destacar una cosa que sea la más, sería difícil para mí, pero yo creo que el objetivo principal era plasmar un poco la localía, ¿no? O sea, no irnos a estructuras inglesas, ni gringas, ni a europeas, sino hacerlo un tanto a mexicano. Y yo creo que uno de los edificios más representativos que tenemos aquí es la estación. La estación costó convencer a personas para que nos ayudaran a hacer estos trabajos aquí en la maqueta, porque, como te digo, no hay un pago, ¿no? No es de que la encargues y te lo cobran. Yo mismo me he puesto a hacer muchas de las cosas con la ayuda de todos los integrantes asociados y también gente que no tiene que ver con la asociación como miembro, pues nos han echado la mano en muchas estructuras, ¿verdad? Hago con esto un reconocimiento a un buen amigo que es Marcos Córdoba, quien ha puesto mucho la mano en todos estos edificios, ¿verdad? Entonces, así como yo podría destacar cualquier parte de la maqueta porque he estado involucrado en cada detalle, pero esta estación tal vez sea lo que la hace más representativa, ¿no? Estar en este edificio tan bueno, ¿qué te puedo decir? Tan hermoso que es como estructura y bueno, pues tener la réplica a escala yo creo que es lo que a mí más me gustaría de la maqueta. Sin estar tan seguro, pero bueno, creo que sería una parte muy importante. Muy bien, y ya que mencionas esta estación, esta antigua estación del tren que ahora ya es una especie de museo. Sí, así es. La estación fue, después de la concesión de los ferrocarriles, este edificio no quedó, digamos, incluido en ese paquete y entonces el gobierno federal se la dona al municipio, obviamente con las condiciones de que lo conserve y mantenga en buena condición y además le dé el uso para actividades culturales, ¿no? Recreativas. Y es así como se ha logrado que la estación tenga dentro de sus actividades, pues, exhibiciones, exposiciones, algunas muestras del museo, que normalmente las van cambiando, actualizando, ¿verdad? Refrescando. Siempre es interesante dar la visita, la recorrida aquí por el edificio, que el edificio en sí es un museo, Álvaro, para donde voltees vas a ver algo que pues ya es parte de la historia, ¿no? La estación que data de principios del siglo pasado, pues ya tiene muchos años de historia y bueno, para cada persona que visite este lugar, yo creo que causa buena impresión para cualquier rincón al que voltees. La maqueta que está acomodada aquí en la parte última, digamos, de la estación, ¿verdad? Porque para llegar aquí tienes que haberla recorrido prácticamente toda, hasta llegar al pasillo de la planta superior y recorrerlo hasta el fondo para poder ingresar a este lugar. Entonces eso les permite apreciar y poderse dar cuenta de todas aquellas exposiciones que están incluso ahorita Sí, un abiertas recorrido. para toda la gente, ¿no? Entonces, para nosotros es un privilegio poder estar aquí, Álvaro, porque no habría un mejor lugar para poder haber construido esto y cuya finalidad es compartirlo, mostrarlo, ¿verdad? Que la gente venga, lo conozca, que nos visite, que dé sus comentarios, que normalmente son buenos, pero estamos abiertos a lo que la gente nos diga. Eso ha contribuido a que sigamos haciendo esta labor, pues de manera voluntaria, ¿no? Y con todo gusto, todos los fines de semana que la estación esté abierta, nosotros vamos a estar también aquí atendiendo. Para terminar la entrevista, ¿algún mensaje a los fans y coleccionistas de Querétaro? Ah, bueno, mira, nosotros como un grupo de amigos, todo lo que podemos decir es que todos los que ya nos conocen, pues siempre han sido muy reconocidos por su amistad, por su apoyo, por su gran voluntad también. A los que no nos conocen, pues hacerles una abierta invitación para que vengan aquí a la estación, vean de qué se trata nuestro trabajo, nuestro hobby, ¿verdad? Y que ojalá podamos prevalecer
pues el tiempo que se pueda aquí, disfrutando nosotros también primero, porque una gran parte de nuestra paga, cuando me dicen cuánto les pagan, le digo, no, nos paga la gente que nos viene a ver, ¿no? Esa es mi gran alegría, ¿verdad? Que siempre haya gente aquí visitando la estación. Entonces, invitar a todos en general, aficionados y no, a que conozcan este espacio, este lugar, y de pasadita vengan a la maqueta para que, pues, conozcan un poco de nosotros, de lo que somos como club. Muy bien, Enrique, te agradecemos mucho la entrevista. No, hombre, al contrario, Álvaro, un placer, y con todo gusto, cuando tú lo requieras, estamos para servirles.